Bioyante, es un híbrido kaiju genéticamente modificado subió creado por Toho que apareció por primera vez en la película Godzilla 1989, Godzilla contra Bioyante. Rosa Bioyante es la primera forma de Bioyante. Apariencia. Al principio, era un gigante Bioyante aumentó llamado Rose Bioyante, Rozu Biorante, con dientes dentro de su capullo y sus tentáculos, así como vides largas. Simplemente un semiconsciente fuertemente mutado y exponencialmente grande se levantó, también tuvo una gran salida, carnosos rodeada de sus vides superpuestas. Lo nunca se ha determinado este objeto. En su segunda forma, los genes de Godzilla se hicieron cargo y el cuerpo de Bioyante se convirtió en una abominación de la ciencia biológica. La segunda forma de Bioyante tenía una cabeza similar a la de un mosasauro cocodrilo y una boca con los dientes como cuchillos, incluso en el recubrimiento interior. En además, seis grandes colmillos, tres a cada lado, sobresalía del fulcro región de la boca. Un gran número de vides y zarcillos eran una característica primordial de Bioyante. Algunas vides terminaron en extremos puntiagudos, como lanzas, mientras que otros lucían pequeñas, bocas afilados dientes. Además, Bioyante tenía cuatro cortas, piernas como raíces que utiliza para moverse, así como lo que parecía ser carne carnoso debajo de la maraña de enredaderas y tejido de la planta. La superficie carnosa era amarillo y rojo-naranja y tenía muchas arrugas y líneas, se asemeja a una superficie del cerebro similares. Orígenes. Bioyante era un híbrido de Godzilla, una rosa, y una humana, creado por el Dr. Shiragami. Shiragami originalmente creado un ser humano y rosa híbrida en 1984 empalmando el ADN de su hija, Erika Shiragami, quien fue asesinada en un atentado terrorista de un laboratorio en Saradía, con la de un rosal. Luego, en 1989, un terremoto mató a varias rosas, haciendo Shiragami pánico y empalmar el ADN Godzilla que habían recogido en 1984 con una sola rosa por lo que podría convertirse en invencible. La fusión finalmente llevó a la sintiente convertirse en rosa y capaz de moverse por sí mismo, y continuó evolucionando en un monstruo gigante. Historia Eisei Series Godzilla vs. Bioyante. Bioyante fue una combinación de las células de una rosa, Godzilla, y la hija del Dr. Shiragami Erika. Ella atacó a un grupo de terroristas que atacaron al Dr. Shiragami y, a continuación, se acercó a un lago a crecer. Ella luchó contra Godzilla en su forma de rosa, pero ella fue dominada rápidamente. Ella fue destruida, pero ella luchó contra Godzilla de nuevo en su forma final, donde tuvo un poco más de una ventaja. Puso una gran pelea, pero fue destruida de nuevo, y sus semillas volaron al espacio. Habilidades. Bioyante, en su forma de rosa, puede constreñir y lidiar con un enemigo con sus muchos zarcillos y enredaderas de boca, cada uno de los cuales son capaces de escupir una savia altamente corrosiva que puede cegar a un oponente. Bioyante puede romper todo su cuerpo en partículas de energía de oro, subirá al espacio, y volver, la curación de casi cualquier cosa e incluso cambiar de tierra. En forma de rosa de Bioyante, su división celular está anormalmente afectados por el rayo atómico de Godzilla, resultando negativa daños cuerpo pesado. Bioyante conserva todas las capacidades anteriores, aunque hace adquirir una adicional, que es la capacidad de escupir grandes cantidades de savia corrosiva radiactiva de su boca grande, la radiación es claramente visible como esporas de energía naranja dentro de la corriente SAP. Los zarcillos se parecen lanzas y son capaces de perforar la carne de otro monstruo con relativa facilidad. A pesar de su cuerpo, como la planta y la apariencia en lugar de tierra de aspecto, Bioyante es capaz de moverse por el suelo con bastante rapidez. Bioyante también se divierte capacidades de regeneración muy mejoradas, que se muestran cuando se regenera por completo hacia atrás parte de la cabeza que había sido arrancado por el rayo atómico de Godzilla. Godzilla. Sabe de EAR. Un inalcanzable, completamente funcional Bioyante está presente en Godzilla. Sabe de EAR. Este Bioyante tiene el mismo set de movimiento básico como la desatada Bioyante. Godzilla. Un Leaset. Bioyante aparece en la versión de Wii del juego de 2007 Godzilla. Un Leaset. Ella es el mayor monstruo en el juego, siendo de 130 metros. Esta versión es más grande que la versión cinematográfica. Su tamaño y vides le dan un estilo de lucha diferente. Ella no puede saltar, en lugar de eso puede stand de sus vides durante unos segundos. Ella tiene la velocidad más lenta, pero lo compensa con su capacidad de túneles y carga. Sus viñas pueden disparar desde largas distancias, mientras que su gigantesca boca funciona bien a corta distancia, haciéndola peligrosa en cualquier rango.
Sin embargo, a pesar del alto HP, su defensa es débil y puede ser abrumado por combos ofensivos. Bioyante también aparece en el juego de Nintendo DS Godzilla Unleashed. Doble Smash, pero es más grande que la versión normal de la película, ya que se muestra claramente en el juego que Bioyante es tan alta como la Torre Eiffel. Cómics. Kodansha Manga. Bioyante aparece en Godzilla Kodansha Manga, ahora llamado Bioyante Neo. Ella fue revivido por el Dr. Loco Oniyama y luchó contra Godzilla con su ataque sabia corrosiva. Finalmente, Godzilla la levanta y Megalón la mata accidentalmente con su rayo. Sabia de Bioyante más tarde es un factor clave en la lucha contra el Godzilla, Batra, King Ghidorah híbrido. Rey Godzilla. Godzilla Raid Saiyan Manga. Bioyante también apareció en Godzilla Raid Saiyan Manga, de estar en la basura espacial. Ella trató de detener a los Shiliens en su conquista de la Tierra luchando contra Rey Ghidorah. Bioyante siquiera era capaz de absorber la energía del dragón espacio a través de un haz de gravedad, y se transforman en un Rey Ghidorah clon, como las plantas. Pero, incluso con sus nuevas mejoras, Bioyante fue derrotado. Godzilla. Rulers of Earth. Bioyante aparece en Godzilla. Rulers of Earth. Ella hace referencia en la edición 4 cuando una rosa en un recipiente de vidrio es visible en la base de los Devonians. Bioyante hace su primera aparición real en la edición 8, donde se utiliza como una carta de triunfo para romper la tregua entre las dos razas alienígenas. Bioyante entonces lucha contra Godzilla, hasta que Godzilla derrota a la planta enorme, causando un volcán en erupción, quemándola viva. Verdadero destino de Bioyante sigue siendo desconocida, como en la edición 10, se dice que sus esporas han ascendido a la atmósfera. Bueno, si te gustó el video no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.